Durante la jornada del Día Internacional de la Mujer, el gobierno anunció un comité de crisis por la violencia del narco en Rosario. En los últimos días, ésta creció a niveles insoportables a través de asesinatos al azar, cobrándose la vida de trabajadores nocturnos e imponiendo a la sociedad un auténtico estado de sitio por el terror. El comité será presidido por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. Según las últimas amenazas dejadas junto a los cuerpos de los asesinados, aseguraban que mientras Pucharo siga con las medidas de endurecer la prisión a los narcos, ellos seguirán con la violencia criminal hasta que esa situación cambie. Como en todo conflicto entre bandas criminales como el Estado y el narco, todas las víctimas serán inocentes, ya que entre bueyes no hay cornadas. Sintetizando, los negocios y sus conflictos en el capital los paga siempre el pueblo y lo de Rosario no es ni será la excepción. Lo que explotó, detonó la actual crisis de violencia en Arcon Rosario fue el propagandazo del gobernador Maximiliano Puyaro de hacer requisas sorpresivas en medio de la madrugada en las cárceles de Rosario, sacándose fotitos en medio de esa actividad impresentable y jugando a ser un nuevo buquele. La barbaridad es una constante que tienen tanto el pro como la libertad Avanza. Van a seguir haciendo de la violencia del Estado un estandarte y el actual presidente del de Salvador es su modelo. Al parecer para esta gente es popular ese tipo de conductas inhumanas, como si las consecuencias de las mismas las pagaran quienes resuelven tenerlas. No, siempre termina pagando el pueblo, que deberá soportar una ola de inusitada violencia de los narcos en las noches y contra los trabajadores, nunca contra el Estado directamente, que es su socio. Simplemente hablamos de la irresponsabilidad de les políticas Tomando medidas para la tribuna, de ninguna manera creemos que el narco, que no es más que el capital por otros medios, esté habilitado a tomar ningún tipo de represalia y mucho menos de la salvajada de matar civiles inocentes. No son santos, no son benefactores, son un Estado paralelo y, por lo tanto, son una asociación ilícita con fines de lucro, enemigues y verdugues del pueblo. El narco es otra más de las unidades de negocio del capitalismo. Y poco tiene que ver con el socialismo al que los señores detentadores de la fuerza pública acusan de todo en su afán de justificar la desvergüenza e hipocresía del mismo Estado capitalista. La respuesta de los narcos a la burrada del gobernador Maximiliano Pucharo nos hizo esperar y comenzaron los asesinatos a diversos trabajadores nocturnos rosarinos con inusual y desparpajo criminales. En cada caso, al lado del cuerpo dejaban una nota en papel en la que aseguraban que seguirían matando inocentes mientras sigan hostigando a los llamados presos de alto perfil. En especial, en el caso del asesinato del playero, además de la ferocidad y desinterés con el que acaban con su vida, dejaron una nota escalofriante que aseguraba futuros hechos de más violencia aún. El heraldo furioso dará lectura al texto de la nota. Esta guerra no es por territorio. Es contra Puyaro y Cocochoni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año. No queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familias y que se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto es para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Puyaro y Cocochoni, carguen con muertes inocentes. La gente ahí comienza a cansarse y a tomar partido. Sus vidas militarizadas por el Estado cuyos referentes siguen exigiendo que las Fuerzas Armadas intervengan en este conflicto a como de lugar. Puyaro, en vez de explicar su accionar claramente violatorio de los derechos humanos, que, aunque ni él ni Patricia Burris lo sepan, tienen rango constitucional, se dedica junto con su, por unos días, socia, a fogonear un operativo clamor para que el ejército también pueda invadir Rosario, haciendo aún más miserable la vida de sus ya muy sufrides ciudadanes. Mientras Pujaro y Bullrich insisten en que con más violencia y haciendo actuar al ejército en la cuestión vencerán al narco, no se ve que tengan un mínimo plan de acción que no sea saturar de fuerzas de seguridad y armadas la ciudad de Rosario y a la vez saturar de vigilancia y violencia a la inmensa mayoría de honestes y laboriosos ciudadanos. ¿Cómo van a golpear al narco? No lo sabemos ya que sospechamos que no ese es el plan del poder político. La ministra de Seguridad de la Nación confirmó en la ocasión que el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, visitará la ciudad de Rosario en las próximas dos semanas, así que la presencia del mismo busca imprimir la atención necesaria para abordar la seguridad y combatir al narcotráfico. Eso dice. El martes 12 de marzo, a través de un comunicado conjunto, los gobernadores de todo el país y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se solidarizaron con Santa Fe en su lucha contra el narco y se comprometieron a hacer efectivas medidas de apoyo más concretas en esa disputa. A continuación, el Heraldo Furioso le da la lectura al comunicado. Comunicado oficial de los gobernadores de las provincias de la República Argentina. El narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial, sino porque es un problema de todos. En mayor o en menor medida, la nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo y que no reconoce de límites ni fronteras, constituyéndose en una problemática que, con distintas formas, afecta a todas las jurisdicciones. La gravedad y complejidad de lo que sucede requiere decisiones a la altura de lo que está en juego, que es la disputa por parte de nuestra soberanía. Deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias los gobernadores de las provincias argentinas y el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, expresamos nuestro acompañamiento al gobierno y pueblo de la provincia de Santa Fe, apoyamos las acciones destinadas a fortalecer tanto la operatividad de las fuerzas de seguridad como la persecución penal del narcotráfico y el terrorismo que vienen llevando adelante los gobiernos provincial y nacional. A su vez, manifestamos nuestra firme decisión de cooperar activamente con Santa Fe en esta emergencia. Todos somos Santa Fe. Firman, Alfredo Cornejo, Mendoza. Rolando Figueroa, Neuquén. Rogelio Frigerio, Entre Ríos. Shildo Insfran, Formosa. Osvaldo Jaldo, Tucumán. Raúl Jalil, Catamarca. Axel Kizilov, Buenos Aires. Martín Yallora, Córdoba. Jorge Macri, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gustavo Melella, Tierra del Fuego. Marcelo Orrego, San Juan. Hugo Pasalacua, Misiones. Maximiliano Pudaro, Santa Fe. Claudio Posí San Luis. Ricardo Quintela, La Rioja. Carlos Arir, Jujuy. Gustavo Sáenz, Salta. Ignacio Torres, Chubut. Gustavo Valdés, Corrientes. Claudio Vidal, Santa Cruz. Alberto Beretilmec, Río Negro. Gerardo Zamora, Santiago del Estero. Leandro Zdero, Chaco. Sergio Cilioto, La Pampa. El presidente de la nación, mientras tanto, se dedicó en el día a dar entrevistas y asegurar que el problema de todo es el demonio socialista. Ya llegó a los principios del capitalismo fordista y en cualquier momento se muestra tan feudal como es, para sorpresa de algunos que piensan que esto es liberalismo. Allá ustedes. En cuanto medio pudo colar, insistió con ese cliché muy suyo y en ver cómo hacer para entrar en la pelea a las fuerzas armadas sin que después. Ningún progre, como él mismo dice, persiga a quien te hizo un favor. ¿Qué favor? Milley no se esconde detrás, sino delante de su deseo de que se use impunemente la fuerza bruta. Vamos al informe sobre esta particular y siniestra burrada presidencial. En una de las habituales notas que al presidente Milley le hace su canal adicto a la Nación Más, encontró en algún rincón al Eterno culpable. No tuvo que ir a bibliografía vieja. Porque aún en su apogeo en los años 50. El macartismo ya era más que desagradable y un generador de estigmatizaciones que el primer mandatario no soporta, ni quiere ver, ni dibujada. Ve, lee, pero definitivamente no entiende nada, repite clichés que solamente los clápulas de la derecha ultracolombiana pueden darles asidero. Pero solamente para ponerlos en novelas y series de Netflix. A continuación les brindamos el bochornoso planteo macartista de quien comanda los destinos de la República. Vamos a las imágenes. Lamentablemente van a tener que entender en digamos los santafesinos y muy en especial los rosarinos que haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis. Es decir, todo lo que tocan los destruyen. Es decir, de, si le das para um, cosas de la economía te van a llevar a la quiebra, digamos, si le das cosas de inseguridad la, la, vas a tener este tipo de sí, problemas. Y, igual tienes un tema con la justicia enorme acá. ¿eh? No, no, pero no es solamente mm. la justicia, digamos, porque también, digamos, en el Congreso, en la, en la parte que tenía que ver con la ley base, votaron en contra. Mm. Es decir, entonces los socialistas, digamos, o sea, que están a favor de los delincuentes, a favor de los narcotraficantes, porque cuando llega el momento de la verdad, el momento de votar... Siempre se ponen de lado de los delincuentes. Entonces, nosotros dijimos, acá cambia la doctrina de seguridad, acá el que las hace las paga. Nada que sorprenda en donde vos hayas tenido mucho socialismo. Esa es la realidad. Entonces, tío, porque toda esa visión que tienen acerca de la justicia, de la estigmatización, o sea, son todos mecanismos por los cuales terminan justificando y avalando a los delincuentes. No va más eso acá. Porque después. Te aparece un progre en el poder y termina persiguiendo a aquellos que te sacaron del problema. Entonces hay que tener mucho cuidado. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Burrich, anunció el jueves 14 de marzo la creación de una unidad antimafia que estará bajo la órbita de la Secretaría de Lucha contra el Narco y la Criminalidad Organizada. Según dice el comunicado del ministerio, se crea la unidad antimafia con el objeto de promover un abordaje integral y multiagencial en el combate del crimen mafioso y agrega dicha unidad contará con un grupo especial de investigaciones antimafia geia y una mesa de evaluación de la criminalidad organizada de la acción mafiosa mecoam con la finalidad de fortalecer las acciones y estrategias de prevención e investigación. La resolución 134-2024, publicada en el boletín oficial el día 15 de marzo, nos huele más a una burocracia de la crisis que a una propuesta seria de combatir al narco. Al parecer, todos quieren aparecer en la foto de esta pelea, tanto que hasta el mismo Axel Kisilov, que vive reclamándole al país plata para sus propias fuerzas represivas, le envió a Rosario 80 patrulleros para lo que sea menester. Nunca somos optimistas, Estado y narco siempre terminan acordando y la justicia para los muertos del pueblo, jamás, pero jamás, llega.